llevo a donde voy. De Tierra Santa soy, de donde nací, donde voy a morir. Mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa. Cerca del Bois de Boulogne nos encontramos. Bienvenidos a París. En el Parque de los Príncipes estamos y no podríamos encontrarnos mejores condiciones para una jornada maravillosa de fútbol. Don Marito Kempes, les habla Fernando Palomo. El evento que hoy nos convoca promete. El Paris Saint-Germain estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona. Te digo, Fernando, que son de esos partidos que uno no se los quiere perder. Estos son los 11 del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. Sergio Ramos trabajará con Marquinhos ahí en el fondo de la saga. Atentos que se viene Neymar y saldrá con Kylian Mbappé por los costados y con Leo Messi como delantero. ¡Se escapa de su marca! ¡Gigantesco Gigi Donnarumma! Hoy es una de esas citas en las que, como siempre, esperemos
Messi cumpla. ¿Qué más se puede decir sobre Messi? Es impresionante, ¿eh? Qué facilidad que tiene para meterlas adentro. Dembélé. Termina el peligro con la intervención del guardameta. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Ter Stegen bajo palos. Frenkie de Jong saldrá con ser. ¡Ahí está! Se abre el marcador. 1-0. Fíjate, Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pases por el televisor, porque si no, nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros. Se vendrá la respuesta del Paris Saint-Germain. Hay tiempo. Leo Messi. Controla la pelota Messi. Pide empate. Era buena, fallaron en lo más importante. No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. De Jong. Ahí está Pedri. Lewandowski. Pedri. Interceptan bien la pelota y ahora quieren con ella. Lionel Andrés Messi. Este pase tiene potencial. Controla bien el disparo. Ahora sí se queda con el balón. Lionel Andrés Messi. Es una verdadera oportunidad ante el arquero. ¡Hay posibilidad! ¡Se viene! ¡Leo Messi! ¡Sacan la cabrita! ¡Empiecen a tetear! ¡The GOAT! ¡The greatest of all time! Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Balón que ha regalado Usman Dembélé. Verratti. Acá está Leo Messi. Avanza el Barça al ataque. Dembélé. Se cruza muy bien, oportuno. Buena tarea la del guardameta. Berratti. Ahí está Messi. Ahí aguanta por la oportunidad y aparecerá. Acá estoy yo, dijo el arquero. Mueve la pelota y nomás. Intercepta un regalito del rival. Ahora Lewandowski, que se tira por la banda. Por ahí no la puede perder, ahí no la puede perder. A continuación, lo que se viene en esta película es un tiro libre para el Paris Saint-Germain. Lionel Andrés Messi. Verratti con el balón. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Tremenda oportunidad y la va a clavar. ¡Y está! A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor. Porque las tenía todo consigo. Estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa. Y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa, gol que te han hecho.
limpio, limpito para robar el balón. Se viene el conjunto parisino en campo del rival y con peligro. Le Parisien, un equipo de mucho reconocimiento en los últimos años, Marito, pero esto tiene un porqué, una explicación. Y tiene una explicación que se refiere al... Ahí lo tienen, a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. ¿Para cuándo el despeje? ¿Ha perdido la posesión el Barcelona? El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. ¡Dembélé! Ese es Jordi Alba. Descuide el camino a la marca. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Salvando bien a su equipo. Recuperación cercana al arco rival, maravilloso. Con la pelota Sergio Busquets. Sigue con la pelota Lewandowski. Ahí la está recuperando después de la intervención. Ha sonado el silbato, se termina el primer tiempo en París, se termina la primera parte en el Parc des Princes. Hoy Messi, jugando en uno de sus mejores días, le está descosiendo de verdad. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador, ¿eh? Está haciéndolo muy bien, ha hecho un gol y el equipo gana. ¿Qué más quiere? Empieza la segunda parte. El Paris Saint-Germain intentará dar todo para ampliar la ventaja. Bien, ahí quitando la pelota. Dembélé. Achraf Hakimi con el balón. Han marcado ventaja, sigue el Paris Saint-Germain. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Le da la ley de la ventaja al Paris Saint-Germain. Ahí está la base, el cambio de posesión. Después de la jugada, el Paris Saint-Germain tendrá un tiro libre. Mbappé. Qué bien, que le ha pegado, estuvo cerca. Intentará Jordi Alba superar la presión. La banda para Jordi Alba. Míralo cómo se va metiendo. Sale el centro pasado. Sigue el peligro. ¿Cómo fallaron en el rechazo? Y esto se termina acá. Mbappé. Interceptado fácil ese balón, se lo regalaron. Ousmane Dembélé. Jordi Alba. La vuelta del balón a Dembélé. Ha hecho un lujo defensivo ahí. Leo Messi. Aquí puede haber peligro. Un peluchito. Le terminó cayendo a Ter Stegen. ¿Le han dicho al arquero quiénes son sus compañeros? Ese es Leo Messi. Fabián Ruiz la tiene. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música a todos. ¡Ahí está! ¡El Paris Saint-Germain! ¡Que lo está ganando con 2 de ventaja! ¡Wow, Fernando! ¡Qué movimiento el de Mbappé para dejar atrás al defensor y habilita! Y Kylian Mbappé, que recibe de la mejor manera, no perdona.
Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Verratti. Akraf Hakimi con el balón. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Ojito, es Neymar quien la lleva. Este para Ney le va a dar. Detiene muy bien el avance. Le quedan 20 minutos al partido. ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado. ¡Ojo que va pasada! Pero el Cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. ¡Ah, no! Se le pasó. ¡Ahí está para pegarle! ¡Magnífica definición que se pierde por poco! Con la habilidad que tiene este jugador y sin embargo se le escapó. De Jong. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Lionel Andrés Messi. Le han robado la cartera al defensa, atentos. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Dembélé que manda la pelota a la olla. No despeja bien, continúa el peligro. Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. Quedan 8 minutos por jugarse. Supera bien la marca. Centro de Mbappé al área. Sin problema alguno para el portero. Ousmane Dembélé. Sube Lewandowski, tiene apoyo. Gran bloqueo. Ahí le queda y puede ser buena. Ahí están buscando el contraataque. Pierden la posesión de la pelota. Va con Pedri. No muy lejos de zona de peligro, Tito Lewandowski. Y ahí va avanzando nomás. Enorme Gigi Donnarumma tapándolo. Líneas aéreas de Dembélé anuncian la salida del córner. ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? Ha tapado muy bien esa pelota. Jordi Alba. Rafinha tiene el balón. La mucha de Koundé. Se ha terminado el partido. El Barcelona no ha podido con su rival y cae derrotado. Bueno, y en honor a la verdad, hay que decirlo, jugaron muy mal. Y los dos goles que le hicieron los contrarios no fueron por casualidad. Perdían mucho la pelota, no controlaron la cancha. Vamos, que no se encontraron cómodos en ningún momento. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación, pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Le salió redondito el partido hoy, Fernando, ¿eh? El equipo ganó
y al final pudo anotar un gol. Arranca el primer tiempo y ya retumba el Parque de los Príncipes. ¡Ahí está! ¡Se abre el marcador! 1-0. Es una verdadera oportunidad. Bienvenidos a un maravilloso partido que nos espera ya en el Parque de los Príncipes, cerca del Bois de Boulogne, en condiciones maravillosas acá en París. Con Mario Alberto Kempes, le saluda Fernando Palomo. Este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular. El Paris Saint-Germain se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona y su gran equipo. Si nosotros estamos contentos otra vez de estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perdérselo. Esta será del Paris Saint-Germain. Avanza el Barça, el ataque. Voy con Pedri. Cerca. Viene ahí el arquero. Es increíble el árbitro que pita penal para el Barcelona. Parece que se fue falta de amarilla. Y esa fue la decisión de quien mande la cancha. Y no vamos a protestar. Ahí ven carrera Lewandowski. ¡Gol! A los 11 después del penal. Sigue el partido y el Paris Saint-Germain buscará ahora empatarlo. Ahí nomás se cortó el ataque. Mbappé. Jules Koundé. Ahí va Lewandowski. Esa maestría de Ramos para robarla. ¡Ole! Y pase adelante. Y buen quite que ha llegado ahí del defensor. Han marcado ventaja. Sigue el Paris Saint-Germain. Dembélé. Buen trabajo de recuperación. Ahí la tiene Jordi Alba. Acá la tiene el Barcelona. Se la prestan solo entre ellos. Quiere que sea la jugada del gol. Ojo que va pasada. Qué malo hizo Marito. Qué horrible despeje. Ahí la tiene y es zona de peligro. ¡Gol! Le sacan dos al rival. Y vemos de vuelta la definición, Fernando, es muy buena, porque llega después de una presión bien alta en todo el espacio de campo y esto hace de que la oportunidad se le presentara, robaron y marcaron. Atento con esto que es peligroso. ¡Berrote! Se lo han perdido, Marito, un disparo potente y a buena distancia además. ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Cambiamos de posesión. Ahí cuenta con apoyo.
Ese es Leo Messi. Juega el Barcelona cerca de la banda. Enorme Gigi Donnarumma tapándolo. Dembélé que manda la pelota a la olla. Frenkie de Jong. Le sacaron el balón a Kimpembe. Rafinha. Esta es una entrada salvadora. Otra equivocación en el pase en el Paris Saint-Germain. Qué bien la hace para superar una marca. Tapó bien el balón. Tito Lewandowski. Ese es Jordi Alba. Busquets. Ese es de Frenkie. Se viene Pedri, se viene. Movimiento aceptable del arquero. Pelota que va al área con ganas. Buena tapada, pero la jugada sigue viva. Ahí está. Del Barcelona. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Lewandowski, que de cabeza deja paradito el arquero.